Bueno, la zona de Acosta se ha caracterizado mucho, ¿verdad? Hace años por lo que es el café, pero también por lo que es la naranja, ¿verdad? Que la naranja, bueno, como buen palmichaleño, ¿verdad? Lo voy a decir, la naranja es la más dulce, ¿verdad? Del país, además de su clima. Es un clima templado, ¿verdad? Estamos alrededor de unos 1300 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Y ahora además se caracteriza por lo que es el turismo rural comunitario. Por medio de la Asociación para el Desarrollo Sostenible de San José Rural, ADESARO, Nacientes Palmichal. Y la idea principal de la asociación es proteger el recurso hídrico que se encuentra en una reserva que tenemos de bosque primario y secundario, son 42 hectáreas. Contamos con un albergue con capacidad para 65 personas, ¿verdad? Igual el restaurante. Tenemos una cocina típica para lo que es la familia, ¿verdad? Tenemos aquí cerca, ahí hay mucho lugar para caminar, ¿verdad? Como para también para la observación de aves. Y también acá en el albergue tenemos un aula ambiental para educar a los niños a que concienticen sobre ahora lo que es este importante recurso que se está agotando. Es incentivar, pero además de incentivar es traer grupos para educarlos y explicarles, por ejemplo, cómo está ahora lo del calentamiento global, ¿verdad? Que es algo de que nos preocupa a todos, no en Costa Rica, sino a nivel mundial. Pero entonces, empezar por lo que son escuelas, empezar por lo que son colegios, por algunas organizaciones, empezarles a dar charlas y a educarlos, ¿verdad? Sobre este tema. Nacientes Palmichal ha venido fomentando, ¿verdad? Cursos y capacitaciones acá en la zona. Por ejemplo, con la Asociación de Mujeres, ¿verdad? En las que hacen hacen artesanías en bambú, que tienen una microempresa, se dio la capacitación acá por medio del INAH. Entonces es la satisfacción de saber que por medio de nosotros y otras personas están viendo beneficiadas. Como por ejemplo los tours que tenemos aquí cerca, ya sea turista nacional o turista extranjero, ¿verdad? Que llegue a disfrutar, pero que también llegue a dar un poquito el apoyo a los proyectos que están cerca de nosotros, como lo que es por ejemplo acá Paraje de Bendición, donde tenemos una lechería, donde tenemos un biodigestor, donde se puede ordeñar la vaca, tener la experiencia, donde pueden pescar aquí en San Pablo. Para el programa de voluntariado, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos una entrevista con la persona. Bueno, los requisitos es que sea mayor de edad, ¿verdad? Bueno, sepa leer y escribir, pero el máximo requisito que tenga es humildad y que ame la naturaleza. Los voluntarios, más bien, primero se les pregunta, ¿verdad? Que para qué se consideran ellos o cuáles virtudes tienen ellos, pero también se les enseña de todo, ya sea desde tender una cama, hasta cocinar, hasta atender grupos. El nombre de Palmichal viene porque en una forma geográfica, ¿verdad? Es como si fuera la palma de la mano y los dedos son las montañas que en este momento nos rodean, ¿verdad? Y estas dos partes que están acá en la mano las vemos como la cuenca del río Negro y el río Tabarcia. En el cantón de Acosta, ¿verdad? Se tiene mucha riqueza forestal, mucha riqueza de fauna. Además de que nos ubicamos a San Ignacio Centro, a 30 kilómetros de la capital, acá Palmichal de Acosta, Nacientes Palmichal, nos ubicamos a 43 kilómetros. Los incentivamos y los invitamos, ¿verdad?, a que vengan a conocer el cantón de Acosta.